Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una comida china que es el frito de tocino viejo. Este tocino viejo es una comida tradicional en China. Dice que ya tiene más de 2000 años de la historia. Y nosotros normalmente preparamos en el Invierno. y dura mucho tiempo sin ningún problema. Y en muchas provincias de China es un plato muy importante para el año nuevo. Espero que tenga otra oportunidad para presentarles cómo preparar desde el carne crudo. Hoy nada más vamos a fritar con verduras. Y hoy también vamos a ocupar esta verdura. Fíjate qué es. Este es una planta de ajos. Tiene un sabor muy especial. A mí me gusta mucho. Y también vamos a ocupar este. Yo no soy panda, pero me gusta mucho el bambú. Entonces, vamos a empezar. Este es agua caliente. Vamos a lavar con agua caliente para quitar el polvo y un poco de aceite. Que sale un poco de aceite y aquí parece como transparente, se está viendo. Vamos a poner ajo, jengibre para que tengamos el sabor. Luego vamos a echar bambú. Salsa de soya. Y este es saqué. La planta de ajo. Nada más vamos a poner un poquito de pimiento. Listo. Ya todo está listo. Este plato nosotros decimos que es un robo de arroz, porque con este plato tienes ganas de comer mucho, mucho de arroz. Yo no puedo esperar.
¡Qué delicioso! Me gusta mucho el sabor. Luego con el bambú. La combinación es súper bien. Espero que ustedes también tengan oportunidad de aprovechar. Gracias.